sigue deporte, pero deporte bien local. Bien local, exactamente. Nos trasladamos rápidamente hacia la cancha de Chaco Forever, hasta el estadio Juan Alberto García, el gigante de la avenida, porque en menos de media hora Chaco Forever va a estar enfrentando como local frente a Atlanta por una nueva fecha de la Primera Nacional. Así está todo nuestro equipo trabajando, comandados por Huguito Mieres y todo el equipo deportivo. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos a vos y a todo el equipo. Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas noches, Elsa, a todos los televidentes de Noticiero 9. Como bien lo decía, fecha 33 de la Primera Nacional. Estamos instalados aquí en la cabina. Por aquí anda el Bocha Labia. Allí anda nuestra compañera Juliana Bucciatti. Y ya estamos preparados para lo que va a ser Forever ante Atlanta. A Forever hay que recordar que quedan 3 partidos nada más de local. Ya no puede clasificar al reducido. Hoy perdió Almirante Brown. Hoy perdió Defensores Unidos. Esta es una buena noticia para Forever. De ganar, se alejaría definitivamente de la zona de promoción y de descenso, con formación ya confirmada por parte de Chaco Forever. Pero antes de repasar la formación, le voy a preguntar a Bocha Labia la importancia de este partido y un Forever que buscará ganar de local. Principalmente, buenas noches. Buenas noches, Marco, Elsa, y a los televidentes, sí, importantísimo. Y ante un rival de, como es Atlanta, que es señero en esta categoría, así que pero Forever se tiene que hacer fuerte y principalmente volver a recuperar la memoria y sumar de a 3. Así es, ese es el objetivo. Para repasar la formación, la tengo por acá: Gastón Canuto será el arquero con el número 1, Enzo Tamborelli el 2, el 3 Matías Silvera, el 4 Maximiliano Romero, el 5 Rodrigo Vélez, el 6 Milton Leyendegger, el 7 vuelve a la titularidad y Manuel Enríquez, el 8 va a tener Cristian Núñez, el 9 Jonathan de la Rosa el cordobés, el 10 Javier Iritier y el 11 Franco Perinciolo. Voy a girar un ratito la cámara, yo sé que esto es medio desprolijo. Pero bueno, quedó perfecto. Que vemos, no sé si observan, está el sol ahí, en la platea. Aunque no lo veamos, el sol siempre está, pero ahí lo vemos. El sol siempre está en la platea, observamos ahí también. Allí está haciendo movimientos precompetitivos Atlanta, lo observamos ahí. Así que bueno. Y ahora Hugo. Así que bueno, y tenemos también un vidrio roto en nuestra cabina. Uy, castillado nuestro cabina, un pelotazo. Sí, un pelotazo. Hugo, si bien, bueno, día de semana, falta 20 minutos prácticamente, pero viene medio flojito de gente la cancha, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, yo creo que va a haber un buen marco de público, particularmente por lo que veíamos en los alrededores, día de semana, mucha gente va a llegar sobre la hora. Claro. Particularmente hay gente que sale de laburar cerca de las 21 horas, 20:30, entonces va a venir raudamente hacia este estadio. Pero bueno, seguramente la gente también con la ilusión de que Forever pueda ganar de local, pueda regalarle un triunfo. A ver, le quedan 3 partidos a Forever acá en condición de local. Atlanta, que va a jugar esta noche, Colón de Santa Fe nada más y nada menos, y después Aldo Civi de Mar del Plata. Son los 3 partidos que le quedan al negro. Hoy, bueno, cambia algunos nombres propios, juega Núñez por la banda derecha, va a jugar Iritier del arranque, lo saca a Brandon Obregón, vuelve esa dupla de ataque Johnny de la Rosa y Manuel Enrique Pocha, así que bueno, me parece que Forever también apuesta a generar fútbol, más allá de que nos sorprende de que Brandon Obregón no ocupa un lugar entre los titulares. Exacto, lo dijimos fuera de cámara, y es cierto, Brandon Obregón ha demostrado que si tiene continuidad, tiene muchas condiciones para pelear ahí un puesto en el 11, porque además le da frescura, le da oxígeno, le da buen trato de balón, que por ahí ese mediocampo necesita para generar fútbol, y Brandon interpreta bien esa parte. Así es. Bueno, Marco, la verdad que espero que haya un muy buen marco de público. Vamos a girar una vez más la cámara porque esto se va de a poco colmando. Aquí vemos gente tomando mate también, a pesar del calor. Nosotros aquí en la cabina sentimos el calor intenso. Marco, parecemos Colapinto, ¿eh? Sí, la verdad que no, sí. El sol que está ahí se sentó, se cansó de bailar, estuvo bailando en la platea. Sí. Te hago una consulta. ¿Hoy Forever ya está salvado de promoción y descenso o tiene que conseguir igual los 3 puntos hoy? Consiguiendo los 3 puntos. Lo que sabemos es que Forever ya no llega al reducido, no le dan los puntos. Pero claro, matemáticamente todavía puede entrar en promoción. El tema es el siguiente, que si gana hoy se aleja de todo. Por eso, matemáticamente todavía no está salvado. Es cierto que está lejos porque, bueno, hay que decir que sumaron puntos Brown de Adrogué y Rafaela, que son los equipos que están en descenso y en promoción, los dos sumaron un punto, por eso para Forever es importante hoy lograr los 3 puntos, así se aleja definitivamente de esa zona complicada y cómoda. Perfecto.
Bueno, Huguito, muchachos, compañeros, muchas gracias. Buena transmisión a partir de las 21 horas, entonces, por Radio Nordeste. Juega Forever, juega el Negro frente a Atlanta, fecha 33 de la Primera Nacional. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, un gran saludo a todos los televidentes. Y nos vamos con la imagen del sol. Así que comenzó a bailar nuevamente y a moverse en la platea de la Almirante. Muy bien. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Éxitos.